conseguir el poder, y en este caso, el político, siempre ha inspirado historias al estilo shakespeariano de Macbeth. Esta serie, ambientada en Washington, D.C., cuenta la historia de Frank Underwood, un demócrata del 5º Distrito Congregacional de Carolina del Sur y coordinador de la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quien tras su intención frustrada de acceder a la Secretaría del Estado y con aspiraciones a la presidencia, decide vengarse de todos aquellos que le traicionaron. Junto con la complicidad de su astuta mujer, Claire Underwood, se aprovechará de los medios de comunicación para conseguir desestabilizar las carreras políticas de sus adversarios y así tratar de obtener el tan ansiado poder político por el que está dispuesto a hacer el trabajo sucio. De presidencialismo, manipulación y poder se hablará hoy en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a tratar una serie que nos va a llevar a conocer cómo se lleva la política en Estados Unidos, cómo es el Congreso, pero también conocer mucho más allá y cómo también lo podremos incluso tropicalizar y entenderlo desde cómo está funcionando el Congreso en México. Y para ello nos acompaña un catedrático, un experto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Kenbrick Puente Martínez. Bienvenido a este programa, mi querido amigo. Querido doctor, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y con tu público. Platícanos sobre House of Cards, que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué elegiste esta serie y qué llamó la atención de la misma? Bueno, como ya bien lo dijiste, House of Cards es una serie que genera polémica. Uh-huh. Sobre todo porque nos hace reflexionar a nosotros mismos sobre la naturaleza de la política y cómo la construcción de los personajes, en este caso, bueno, vamos a profundizar en eso, pero como el personaje principal es un villano, pero también es carismático y le genera cierta simpatía a quien lo observa. Y creo que eso sucede con la política en uh-huh. general. Nuestros políticos, nuestras políticas son a veces villanos, pero ajá. también son carismáticos y votamos por ellos. En ocasiones los reelegimos o les aplaudimos, pero también los castigamos. Y esa es la naturaleza de la actividad política. Yo creo que representa muy bien un poco de la política, pero también de cómo somos nosotros. Ahorita que lo mencionas sobre si son héroes o villanos, y bueno, en la vida, si vemos la historia, pensaríamos, hemos catalogado a algunos personajes como héroes y hemos catalogado a algunos como villanos. Y la verdad es que se realiza una actividad como la política. ¿Qué características tiene en un momento determinado un político? Ahorita ya que lo mencionas, de entrada el carisma, ¿no? Para poder ganar parte del electorado. A veces se vuelve villano, como también lo mencionas. Generalmente uno dice, híjole, es que cuando lo vi en el aeropuerto me acerqué a él y se quiso tomar una foto conmigo y muy amable. Siempre, a veces hacemos esta referencia, pero la realidad es que es parte de su trabajo. Él no puede estar enojado en un momento determinado o sí lo puede estar. ¿Qué características tiene el político y si son similares a las de Estados Unidos con el de mexicano? Claro, bueno, a ver, has abierto muchas puertas por dónde entrarle, pero sí, a ver. El oficio de la política ajá. es uno de los oficios más antiguos. Se pelea con otros dos o tres sí. sobre cuál es el oficio más antiguo. Pero el oficio de la política, diríamos que mientras exista una sociedad, uh-huh. va a haber política. Uh-huh. Porque se cree que en la naturaleza de las personas uh-huh. no se pueden gobernar a sí mismos, no pueden controlar sus ímpetus, sus pasiones, y en el deseo uh-huh. de poder, de controlar al otro, entonces se tienen que institucionalizar, o se tienen que crear un pacto social, firmar un contrato uh-huh. social, etcétera. Y entonces de esa forma nos civilizamos. La actividad política entonces es una actividad civilizatoria sí. porque nos permite avanzar como sociedad y darnos reglas y tener certidumbre sobre el comportamiento de los otros. Saber uh-huh. que si alguien me agrede, pues habrá una infraestructura institucional que sancionará ese comportamiento y que existen instituciones que tratarán de institucionalizar a las personas que no se adecúan a esas expectativas. Para eso existe la escuela, existe la cárcel, existe uh-huh. el manicomio. Son todas instituciones que son eso, una uh-huh. institución. Bueno,
El político, hoy lo pensamos en términos contemporáneos, el político uh-huh. carismático, el político populista, etcétera, pero la actividad política ha tenido una evolución de siglos y ha ido cambiando la forma en la que entendemos la actividad política. Hoy en día, lo que tenemos ya es que los políticos son responsables ante las personas que los eligen o uh-huh. que los ponen en esas posiciones de autoridad. Antes no era así. Es decir, pensemos que pues, no, la democracia no era como hoy la conocemos. Es decir, los legisladores, los políticos no rendían cuentas como hoy lo entendemos, ¿no? Entonces, si pensamos en la naturaleza de la política, yo diría, vamos a pensar en que no existe, como digamos, el manual del político perfecto, porque lo que tratan de hacer los políticos es de sobrevivir en la política. De hecho, el objetivo de cualquier legislador o de cualquier político es mantenerse vigente políticamente. Sí. Aunque para eso tenga que rendirle cuentas a la ciudadanía, aunque claro. para eso tenga que hacer acciones que sean acciones carismáticas o populistas, esa es una actividad natural, pero que lo hacen no solo porque les gusta, sino porque de eso depende su capacidad de sobrevivir en la política. Ahora, el político inglés o el político estadounidense, el político mexicano, yo creo que tienen características distintas, pero también similitudes, ¿no? ¿Cuáles serían quizá las características que tienen por un lado, pero también las diferencias que pudiéramos encontrar? Sí, bueno, decía David Mayhew, un teórico norteamericano de la Universidad de Yale, él decía, todos los... Él hablaba de los diputados, que uh-huh. él estudió mucho a los diputados, y él decía que son... re-election seekers, es decir, lo que van a buscar siempre es la reelección. Esto dirían, bueno, pero en otros países no hay reelección, etcétera. No, él a lo que se refería es que van a utilizar todos los recursos que estén a su alcance, recursos personales, recursos económicos, recursos institucionales, todo lo que esté a su alcance, para beneficiarse de esos recursos, uh-huh. tener ventaja frente a cualquier otro competidor, y en esa medida, esa ventaja le va a representar un beneficio electoral en un régimen democrático. Uh-huh. Y en ese régimen democrático, aunque dicen las reglas que deben de ser condiciones equitativas, realmente nunca son equitativas, porque quien ejerce un cargo, quien tiene una posición política, pues está en una posición ventajosa frente a cualquiera que lo está desafiando. De hecho, eso es lo que hace Frank Underwood, uh-huh. el protagonista de nuestra serie, ¿sí? que él es un político que... de un pueblo muy pequeño del sur de Carolina del Sur, creo es, y es un diputado que tiene grandes aspiraciones, pero él sabe que no puede aspirar a ser presidente de Estados Unidos si primero no logra una u otra cosa. Eso que nosotros vemos que a Frank Underwood va logrando poco a poco es algo que los teóricos han llamado la ambición progresiva, uh-huh. y es algo que le es natural a todos los políticos. Sin esa ambición progresiva, no tienes posibilidades de crecer políticamente. Claro. Regresando un poco también a House of Cards, veríamos que, desde luego, hay un tema de ficción, como toda serie. ¿Esta serie supera la política, pudiera superar la ficción? ¿Crees que pasa eso? ¿Y qué tantas similitudes tiene con el caso de la política en Estados Unidos? Recordemos la primera escena de House of Cards, en donde Frank Underwood escucha fuera de su casa que atropellan a un perro, uh-huh. y entonces se acerca, ve que el perro está moribundo y dice, hay dos tipos de dolor. El dolor que es útil, que te sirve para crecer, uh-huh. y el dolor inútil en el que nada más te quejas. Y entonces llega, observa, ve a la cámara, además rompe la cuarta pared, que es muy interesante. Pocas series de drama lo hacen, uh-huh. y en esta rompe la cuarta pared y entonces dice... Ve a la cámara y dice, ni modo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y cuando dice alguien tiene que hacer el trabajo sucio, dice, y a veces hay que tomar decisiones que pues a lo mejor a los demás no les van a gustar. Y en eso asfixia al perro que está quejándose uh-huh. después de ser atropellado. Uno se enfrenta desde la primera escena a este hombre que tiene virtudes y que dice,
hay quien tiene que hacer el trabajo sucio y ese soy yo. Yo estoy dispuesto a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque yo tengo esta ambición para seguir creciendo. Si me dices, hay muchas diferencias entre el político en México, el político británico, es muy diferente, o realmente tenemos en todos los países muchos Franks Underwood que están ahí. Yo diría, la actividad política tiene muchas similitudes, pero sí depende del contexto. Es decir, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la Cámara de Diputados hay un comité de ética que es muy respetado, en el que ningún diputado o diputada quiere caer en manos del comité de ética porque las sanciones pueden ser muy altas. En el Reino Unido, por ejemplo, en el Parlamento Británico, en 2009 hubo un gran escándalo de corrupción de diputados y diputadas que hizo que reformaran muchas reglas, que crearan un nuevo órgano de control interno, una especie de contraloría que es externa. Y en esa nueva organización del Parlamento Británico, ahora tienen mecanismos que incluso han llegado a encarcelar a diputados y diputadas. En un país como el nuestro, en donde muchas veces se crean este tipo, en México hay un comité de ética en la Cámara de Diputados, pero con escasa capacidad de sanción. Okay. Es más protocolario. Entonces, en México no ha habido un solo caso que resuelva el comité de ética en donde sancione a un legislador por su comportamiento. Entonces, ahí, ¿qué quiero decir con esto? Las instituciones importan y depende del funcionamiento de las instituciones cómo se comporten los legisladores. Entonces, si aquí tienen, sí hay un comité de ética, pero saben que esto se puede resolver con un acuerdo político, pues entonces seguramente el comportamiento será más laxo. Y por eso a veces vemos que en los debates parlamentarios se rompen ciertas reglas de respeto, de cordialidad, de civilidad entre unos y otros, a diferencia de otros países en donde hay mucha mayor civilidad en los debates parlamentarios. Vamos a tener que ir un corte, pero no se vayan. Estamos en Cultura del Derecho platicando de House of Cards, pero sobre todo también teniendo un poco sobre el sistema político tanto estadounidense como de otros países, incluido México. Presidencialismo. Este sistema de gobierno en que uno de los poderes del Estado recae en una persona, quien es presidente de la República. Este presidencialismo lo podemos ver ejemplificado en la serie House of Cards, serie norteamericana en la que los personajes principales Francis y Claire Underwood mueven los hilos de la trama con intrigas y traiciones para conseguir y retener la presidencia de los Estados Unidos. Este presidencialismo norteamericano es muy similar al que tenemos en nuestro país, el presidencialismo mexicano, con los leves matices de que el presidente mexicano tiene una notoria hegemonía sobre los demás poderes de la República. En House of Cards podemos ver también aspectos de la real política, como puede ser el manejo de los medios de comunicación, los activistas sociales y demás aspectos para el juego del poder. Si has visto alguna serie relacionada con el tema del presidencialismo, háznoslo saber en las redes sociales. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre esta serie House of Cards y para ello me acompaña Kenvic Puente Martínez, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el bloque anterior ya hemos transitado, hemos reflexionado en torno a esta serie y en torno también a si la ficción supera la realidad o la realidad supera la ficción. Sí, dramatizada, pero nos habla un poco sobre cómo funciona la política en un momento determinado con algunos aspectos que ya nos hiciste referencia. Platícanos un poco más sobre cómo funciona el sistema político en Estados Unidos, sobre todo para quienes nos ven y que a veces no encontramos estas distinciones de uno con otro, ¿no? Claro, muchas veces creemos que todos los países son iguales sí. Que tienen las mismas fórmulas y que tienen las mismas instituciones o los mismos procedimientos. Y la verdad es que no es así,
porque cada sistema político, de hecho su régimen, que es el conjunto de reglas con las que se van ordenando internamente, pues es el resultado de muchos factores, del factor de la historia, del factor de la cultura política, de eventos a veces traumáticos en una sociedad. Entonces van definiendo los rasgos del régimen político. Estados Unidos tiene históricamente uno de los modelos democráticos más avanzados, o al que ahora pondríamos en duda, pero digamos que ha tenido durante muchos años uno de los regímenes democráticos más avanzados por el alto involucramiento de la sociedad en las actividades públicas. Hay una gran participación de la sociedad, no solo en las votaciones, sino en la vida en general. A través de las iglesias, los clubes deportivos, los clubes comunitarios, la actividad social, la filantropía, etcétera. Entonces, eso es muy importante para entender los rasgos del sistema político, porque es una sociedad en donde tienen mucha cercanía con sus representantes y con sus autoridades. Les están exigiendo permanentemente, les están pidiendo que rindan cuentas en sus distritos permanentemente. Si recordamos, por ejemplo, en el capítulo 3 de House of Cards, Frank Underwood es líder de la mayoría en el Congreso y está en una negociación sobre la reforma educativa, que es el principal proyecto del presidente al cual él está apoyando. Y en esa negociación él se tiene que ir abruptamente a su distrito, lejos de Washington, para ir a un velorio de una joven que tuvo un accidente en su distrito, la hija de un pastor. Entonces dices, pero a ver, ¿pero por qué eso? ¿Cómo eso es posible? Es decir, ¿qué no ve la importancia de la reforma educativa? Claro. Es una reforma nacional, la prioridad del presidente, la principal reforma del presidente. Y él lo que está haciendo es calculando los costos y los beneficios. Y entonces lo que está haciendo es decir, a ver, a mí me cuesta más en términos de viabilidad electoral, de viabilidad política, quedarme aquí sentado en esta negociación, y me da más beneficio ir al distrito. Claro. Ahora, regresando a tu pregunta, ¿eso no lo haría un legislador mexicano? ¿Por qué? Porque en México no depende su candidatura del voto de unas elecciones primarias en tu distrito. Depende de tu cercanía con los dirigentes nacionales o con el jefe político de tu partido político. Y eso habla de la diferencia en los rasgos. Claro. El presidencialismo norteamericano lo que tiene es esa gran participación y esa autonomía de los legisladores. Como tenemos, sí, tenemos un presidente de Estados Unidos. Tenemos una vicepresidencia que además es presidente del Senado de los Estados Unidos. Y tenemos una Cámara de Representantes donde el líder es el tercero en la línea de sucesión en caso de ausencia del presidente. Del presidente, vicepresidente y después el líder de la mayoría. Ese líder de la mayoría en este caso es Frank Underwood. Y él ve como esa la ruta de llegada a la presidencia. No lo está viendo en primera instancia a través del voto y de desafiar al presidente. Claro. Está viendo cómo construye las alianzas al interior del grupo político que tiene el control, lo que teóricamente en ciencia política llamamos la élite política. Entonces, lo que está construyendo es una gran coalición de la élite política para tratar de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, quitando primero al vicepresidente, que lo manda, lo convence de irse de candidato a gobernador porque no tiene posibilidades de ser presidente, y después debilitando la figura presidencial para que él llegue como presidente. El fin justifica los medios, porque lo vemos mucho con Frank Underwood, ¿no? Que hace una serie de cosas con el fin de poder llegar a la presidencia. Todo lo que esté a su alcance, ¿se justifica en la política eso? ¿Se vale en este juego de la política? Bueno, ese es el gran debate de la filosofía política, porque y que no tendríamos una solución. Lo que sí es cierto es que en estos tiempos vemos cada vez mucho mayor cinismo en la política. Creo que podríamos decir, y perdón por lo poco elegante de mi afirmación, pero podríamos decir que vivimos tiempos miserables en la política, en el mundo, en donde la mentira no está castigada. Incluso la mentira a veces hasta es premiada.
hay liderazgos populistas que claramente nos están mintiendo y sin embargo eso no les representa ningún costo político. Se ha documentado en muchos países donde hay liderazgos populistas que ascienden al poder convenciéndonos de que son la mejor opción para gobernar y que llegan por la vía democrática a gobernar, pero una vez que llegan al poder empiezan a dinamitar el régimen político, empiezan a limitar derechos, empiezan a minar la credibilidad de las instituciones políticas para personalizar el poder en una figura. Eso le pasó en Estados Unidos con Donald Trump y ha pasado en muchos otros países. Hay una parte que me llama mucho la atención que habla sobre la democracia y muchas veces se cuestiona si en Estados Unidos se vive en un sistema, digo, el concepto de democracia es mucho más amplio, pero en términos electorales a veces se cuestiona si realmente vivimos en un sistema democrático en Estados Unidos. ¿Es así? A ver, en Estados Unidos sí vive en un régimen democrático, sin duda, pero es un régimen democrático que ha exhibido sus debilidades frente al surgimiento o la emergencia de un liderazgo populista como el de Donald Trump. Es decir, demostró sus fragilidades. Lo que quizá nos hemos equivocado durante muchos años es pensar que el régimen norteamericano es el modelo a seguir de las democracias contemporáneas. Yo creo que ese es uno de los grandes errores de los politólogos contemporáneos que habían visto el régimen norteamericano como una muy buena opción para construir los modelos de sus transiciones democráticas, es decir, los países que transitamos de dictaduras o de regímenes autoritarios hacia las democracias, veían en el modelo norteamericano una muy buena alternativa con el modelo a seguir. Y lo que se ha demostrado con la emergencia de los liderazgos populistas, yo diría no solo el de Trump, también de otros liderazgos populistas norteamericanos, es que no es un modelo a seguir, sino que nos debe de alertar sobre en dónde tenemos que construir mucha mayor fortaleza institucional. Y en el caso de México y en otros países de América Latina, justo nos debe de alertar porque podríamos llegar a un estadio donde no importan las leyes, lo que importa es la persona. Y esta idea del fin justifica los medios, que es una idea maquiavélica del ejercicio del poder, justo lo que trata de decir entre líneas es, pues si las reglas nos obstaculizan el ejercicio del poder, lo que está mal son las reglas. Quitemos esas reglas. Y ese es uno de los problemas de las democracias contemporáneas. Cambridge, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero ¿algunas reflexiones para concluir este programa? Bueno, House of Cards es una muy buena serie. No que creamos que Frank Underwood es el político a seguir, ni un modelo a seguir, sino justamente lo que hace esta serie es demostrar las fragilidades de la condición humana, de la actividad política y de las democracias contemporáneas. Nosotros como ciudadanía tendríamos que empoderarnos, estar más cerca de nuestras autoridades, exigirles que rindan cuentas por sus acciones, que justifiquen sus decisiones, y esa sería la mejor garantía para una viabilidad democrática, para preservar el régimen democrático independientemente del surgimiento de liderazgos populistas. Yo diría que esa es una lección para los tiempos contemporáneos. ¿Qué le diría rápidamente a aquellos que dicen a mí no me interesa la política, no me gusta la política? La política es muy importante, que no se la podemos dejar solo a las políticas y a los políticos. Tenemos que apropiarnos de ella, porque esa es la garantía de nuestra propia libertad. Cambridge, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que hemos disfrutado esta charla y seguramente te tendremos próximamente para seguir dialogando en torno a la política, las series, el derecho. En fin, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Yo encantado. Y desde luego les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en una emisión más de Cultura del Derecho. También los invitamos los martes estamos en Radio UNAM, el 96.1 FM en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan buen día. Thank you.